Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de su programa de cultura política Político Animal, donde pretendemos convertirnos en animales políticos. Les invito a que le den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros próximos videos. Hoy, 15 de julio, el tema es Estado o Gobierno. Y en el análisis de coyuntura veremos qué está pasando en Cuba. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros intelifans, especialmente a Alfredo Bernades, a Domingo Tena, a Ani Landa, y respondo a Rosario Díaz. Pues bueno, Rosario, lamento mucho que pienses que hacer una crítica al gobierno sea no leer. Yo te invité a que me dijeras qué es lo que se supone que debo leer para estar de acuerdo contigo y no me contestaste absolutamente nada. Yo te pregunté entonces qué artículos de la Constitución dicen que la democracia es un derecho y tampoco me respondiste. De hecho, yo te respondo, ningún artículo de la Constitución dice que la democracia es un derecho. Y aunque se podría interpretar como tal, también es una obligación. Así es que te falta un poquito más. Yo te invito a que te informes mejor para que tomes mejores decisiones, porque si la idea es defender a ultranza al presidente, pues entonces llevas las de perder, francamente. A todos nuestros demás amigos, pues gracias por su preferencia. Y pues vámonos ya directamente a la cultura política. ¿Se acuerdan de esa sentencia popular sobre los 43 de Ayotzinapa que decía ¡fue el Estado! Yo estuve de acuerdo con esa sentencia, pero a decir verdad, sabía en el fondo que quienes lanzaban esa consigna no se referían al Estado, sino al gobierno. Y cuando lo hice ver, pues no les gustó sentirse aludidos. Por eso debemos saber establecer la diferencia entre Estado y gobierno para que sepamos de qué hablamos cuando soltamos consignas sin meditar. Y finalmente voy a explicar por qué estuve de acuerdo con que sí fue el Estado. Primero definamos al Estado. Generalmente se concibe al Estado como una organización sociopolítica. Pero cuando hablo de organización no me refiero a una institución, sino a un arreglo o un acomodo sociopolítico que actúa de forma independiente de otros y que crea instituciones públicas para ejercer el dominio o gobierno de los habitantes de un territorio claramente delimitado. Por lo tanto, de manera clásica, el Estado es una entidad jurídica reconocida que se integra por tres elementos a saber: población, territorio y gobierno. La palabra Estado tiene su origen en los vocablos latinos status y del verbo stare, que significa estar de pie o estar parado, porque su antecedente está en la palabra indoeuropea sta, que se vincula con la acción de establecer, sostener o poner de pie. De manera que cuando se crea un Estado es porque se da un acuerdo de la población para establecer un conjunto de normas y un gobierno que sostenga la organización social en un determinado territorio. Por eso sus elementos constitutivos e inseparables. Repito, población, territorio y gobierno. Se distingue de la nación porque nación viene del latín natio, que significa nacer, y más tardíamente, hace referencia a un rasgo de identidad en que los individuos tienen algo en común, y ese algo en común específicamente suele ser el sitio de nacimiento, por eso nación. Y también, posteriormente, refiere a identidad en lengua materna, costumbres y, como dije, son rasgos de identidad. Así pues, hay naciones que no son Estado, porque carecen de una autoridad sobre un territorio, es decir, de un gobierno. Pero también ha habido Estados que no tienen una nación o una misma nación, como lo podrían ser Estados Unidos o lo era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluso México es un estado integrado por diversas naciones e identidades, los Estados Unidos Mexicanos. Por eso hablamos de una nación Rarámuri o una nación Lacandona, pero no hablamos de un estado Tarahumara o de un estado Lacandón. Por su parte, del gobierno ya habíamos hablado, y bueno, sabemos que refiere al arte de guiar y conducir por pura etimología. Pero jurídicamente hablando, refiere al conjunto de instituciones a las que se les confía el ejercicio del poder público de un Estado y que crea las leyes.
las formas de sostenimiento económico y las funciones de protección de la vida, integridad y patrimonio de la población. Una vez que establecemos los conceptos, caeremos en la cuenta de que el gobierno es parte del Estado, pero el Estado no es el gobierno. También entenderemos que el territorio es parte del Estado y que está sujeto a su jurisdicción, y su protección e integridad también dependen del gobierno. Finalmente, también entenderemos que nosotros, la población, también somos parte del Estado, somos el Estado, y junto con el gobierno y el territorio, conformamos el Estado. Así que cuando leemos el artículo 3 constitucional, encontraremos que dice: la educación que imparta el Estado, y esa parte no refiere exclusivamente a la educación que imparte el gobierno, sino que es un deber de todos en el territorio, y eso posibilita que los particulares también impartan educación. También por eso, cuando en nuestro país entra una controversia internacional, los tribunales internacionales no acusan al gobierno del país, sino a todo el Estado. O, en otro caso, cuando en Estados Unidos se inicia un juicio en tribunales, se comienza diciendo: el Estado contra fulano de tal. Y eso obedece a que cuando una persona viola las leyes que un país se ha dado, no solo está vulnerando los derechos de una víctima, sino que ha violado las leyes del Estado. Y por eso, el Estado en su conjunto actúa contra quien violó la ley. Y así es como el gobierno ejerce la función de proteger la vida, integridad y patrimonio de la persona, a través de las leyes que crea para generar una serie de instituciones que permitan el sostenimiento jurídico del Estado. Ahora bien, el territorio es importante en el Estado para establecer los límites jurisdiccionales en que el Estado tiene ámbito de acción o competencia. Es decir, fuera de los límites territoriales de un Estado ya no se pueden aplicar sus leyes, y cuando eso pasa, entonces son acciones de extraterritorialidad y se invade a otro Estado que tiene otra población, otro gobierno, otro territorio, otras leyes, etc. La comprensión del Estado y su diferencia con el gobierno es crucial para entender el sentido de cada término en el habla común. Por eso, cuando ocurrió lo de los normalistas de Ayotzinapa, los activistas se equivocaron, porque si bien hubo ciertos agentes del gobierno que por comisión y también por omisión permitieron la desaparición de los 43 normalistas, sí hay responsabilidades por parte del gobierno, o al menos una parte del gobierno, porque es evidente que ni todo el gobierno, ni un solo gobernante en específico perpetró la violación de la ley, y menos cuando se pretende asumir que el entonces presidente pudo haber sido autor material de ese reprobable hecho. Y eso obviamente descarta la participación activa de todo el Estado en los hechos, porque tampoco la población en su conjunto perpetró esos lamentables hechos del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, en el fondo, sí podríamos decir que fue el Estado, y no por la comisión del delito de desaparición forzada, sino por una omisión y apatía sistémicas de toda la población mexicana, que si fuera más participativa y se involucrara vigilando al gobierno, no habría personas dentro del gobierno que se presten a la comisión de delitos. Por lo tanto, hay muchas deficiencias en los países que sí son responsabilidad de todo el Estado por falta de compromiso y participación. Pero eso no quiere decir que la población sea materialmente culpable de la comisión directa de los delitos que se cometen por parte de ciertos funcionarios o del gobierno. Y si bien la población no tiene responsabilidad directa en la comisión de los delitos, sí tiene responsabilidad cuando hay funciones que nos competen a todos como población y simplemente no las hacemos, las evadimos o las desechamos de plano. Ahora bien, ¿cómo ejerce la población su participación en el Estado? Pues muy fácil, y ya lo hemos hablado, cumpliendo con las leyes, contribuyendo con los gastos para el sostenimiento del Estado y, sobre todo, participando tanto en la toma de decisiones públicas de gobierno como vigilándolo para que no abuse de su poder y también se sujete a lo que la ley le obliga. Porque si tenemos a un gobierno que viola la ley y no ve por el interés de la población a la que debe proteger en su vida, integridad y patrimonio, y para colmo la población no participa, entonces sí estamos ante un Estado fallido o de plano inexistente. Por eso el Estado mexicano, incluso durante el actual gobierno, sí es un Estado fallido, porque el gobierno viola la ley, porque no protege a su población
y hasta busca pretextos para no proteger su vida, integridad y patrimonio. Y para colmo, tampoco la población exige ni participa. Y ahora tampoco está dispuesta a financiar al Estado porque sabe que su gobierno destina las contribuciones a cosas diferentes al sostenimiento del Estado. Por eso tenemos un gobierno fuerte con un Estado débil y en franca decadencia, que es disfuncional, por no decir fallido, y que está en un peligro serio de sucumbir ante una lógica de ley de la selva en que el gobierno se asume más poderoso que las demás partes del Estado y de plano ignora a su población. En fin, si no hacemos nada, las cosas van a empeorar. Pero bueno, hasta aquí de la cultura política y vámonos al análisis de coyuntura. El pasado domingo se presentaron manifestaciones populares en Cuba como no se habían visto en los últimos 27 años y que pusieron en evidencia que el tan cacareado mejor sistema de salud cubano, pues es un mito, porque los cubanos se quejan de la falta de medicamentos y también de alimentos a consecuencia de la pandemia de COVID. Y ya entrados en gastos, pues también salieron a manifestarse exigiendo libertad, con la respuesta represiva del gobierno, que no solo salió a agredir a los manifestantes, sino que encarceló a más de 100 de ellos y les interrumpió las comunicaciones digitales para impedir la organización ciudadana. Vamos a ver, Cuba tiene una población de poco más de 11.3 millones de habitantes y en lo que va del mes de julio, han experimentado un crecimiento exponencial de casos de COVID, pasando de un promedio de 20.000 casos activos a 34.000 durante la semana pasada, para hacer un total de más de 250.000 casos registrados oficialmente por el gobierno de la isla, y con más de 2.000 muertes asociadas. Es decir, prácticamente el 2% de la población cubana se ha infectado con cifras oficiales. Pero no solo eso, sino que la paralización económica mundial por la pandemia llevó a la escasez de alimentos y medicamentos para una población que de por sí ya viene padeciendo décadas de escasez en una política de distribución de la pobreza con beneficios exclusivos para la clase gobernante. Así que la tan cacareada política de salud cubana y sus beneficios de la igualdad económica no son tales. De hecho, al parecer, tampoco funciona la famosa vacuna soberana. La pregunta es, ¿por qué estalló aparentemente de forma tan espontánea y repentina la protesta? A decir verdad, nadie tiene información precisa como para poder afirmar una causa, pero en las hipótesis hay diversos elementos de mediano plazo y coyunturales que pudieron contribuir a un hartazgo que haya llevado a los cubanos a perder el miedo y volver a protestar a sabiendas de que iba a haber una represión gubernamental. En primera, el uso de internet, aunque está bajo control del gobierno, sí se fue relajando en los últimos meses y los cubanos tenían acceso a cierta información, especialmente sobre la evolución de la pandemia y cómo los países han ido gestionando la recuperación económica. Pero también la recién tormenta tropical Elsa, que causó afectaciones a una población ya muy golpeada por la precaria economía y la pandemia. Y si a eso le sumamos los hechos en Haití a partir del asesinato de su presidente Jovenel Moïse, que motivaron la petición de lo que queda del gobierno haitiano y también de la población para que el gobierno estadounidense intervenga en ese país para recuperar la normalidad democrática, pues bien pudieron ser coyunturas que motivaran a los cubanos a organizarse para salir a las calles a manifestarse. Sin embargo, y a título personal, no creo que las protestas sean suficientes como para cambiar el estado de cosas en Cuba, porque si algo supo hacer muy bien el régimen de la isla, fue quitarle la voluntad a los cubanos, siendo una masa demográfica que depende totalmente de la voluntad del gobierno y obviamente la población carece de iniciativa y de recursos para continuar la suficiente presión como para impulsar cambios en Cuba. Es más fácil que aparezca un reformista al estilo Gorbachev que desde dentro del gobierno cubano opere los cambios a que estos vengan desde la población. Y es que el principal obstáculo para que la población cubana tome el control es que es el estigma este del embargo estadounidense que conocemos como el bloqueo a Cuba. Y que paradójicamente, al único que conviene que continúe es al gobierno cubano, no nos hagamos tontos. Porque si el bloqueo desapareciera hoy, Cuba no solamente pierde un pretexto discursivo para evadir su responsabilidad frente a la población cubana, sino que tendría que abrirse sí o sí
al intercambio comercial mundial, con el consecuente intercambio de ideas políticas que empujarían inevitablemente a reformas profundas desde una población informada y exigente. Y como en Cuba no existe eso, pues también se revela que el sistema educativo cubano es un fracaso. Porque no se trata de que el 100% de la población esté libre del analfabetismo y que haya buenos profesionales, sino que la educación, o la instrucción más bien, debe tener como últimas consecuencias la formación de mentes libres, reflexivas, críticas, creativas y participativas, pues eso es algo que definitivamente no existe en Cuba. Hay alfabetizados, hay profesionistas, pero están sometidos y no saben pensar. Por eso el gobierno cubano busca diariamente motivos para que Estados Unidos mantenga el bloqueo. Y eso le conviene mucho al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El bloqueo perjudica a los cubanos, pero beneficia al régimen. Y lo peor que le puede pasar al régimen es que un día desaparezca el embargo. Y ahí es donde Estados Unidos se equivoca y le falta estrategia. Pero eso pasa porque también les conviene el bloqueo como un muro de contención ideológico al pensamiento socialista. Si Cuba de pronto se abriera al mundo, habría muchos turistas cubanos socialistas de paseo por Estados Unidos. Y pues estarían diseminando sus ideas. Así que el bloqueo solo es un instrumento útil para el discurso tanto del gobierno estadounidense como del gobierno cubano, aunque los cubanos sigan sufriendo. Por eso yo no soy optimista. Y lo peor es que el gobierno de México todavía sale en una narrativa bananera, pobretona y maniqueísta a ofrecer ayuda al gobierno cubano, que no a los cubanos. Y anuncia que va a enviar medicinas y alimentos, los mismos que hacen falta en México y que están causando muertes por desabastecimiento. Es decir, mientras que los mexicanos están muriendo por falta de medicamentos porque el gobierno se niega a gastar dinero para suministrarlos, ese mismo gobierno ahora resulta que sí tiene los medios para suministrar medicamentos en Cuba. Definitivamente López Obrador es un ser miserable, un infeliz que debe ser juzgado en tribunales internacionales. Y si no nos vamos organizando ahora para pararlo en seco, después también nos van a quitar la voluntad como el régimen socialista de Cuba se lo quitó a los cubanos. Hagamos algo ahora que todavía tenemos algunas instituciones, leyes y sobre todo voluntad para impedir que nos quiten las libertades. ¿O qué? ¿Queremos terminar como los cubanos? Vámonos al colofón. 1. No voy a hablar de la sucesión presidencial que López Obrador adelantó. Hacerlo es seguirle su juego. Él solo pretende distraer para que no pongamos atención en los problemas reales de México. Problemas que su gobierno no ha resuelto, o más bien, no ha querido resolver. 2. El riesgo de inflación elevada persiste y seguirá si el gobierno sigue queriendo meter las manos en la producción de alimentos, generación de energía y ahora hasta en una compañía de gas, háganme favor. Esa película ya la vimos durante el gobierno de Luis Echeverría y fue un rotundo fracaso que causó las recurrentes crisis de las décadas de los 70, 80 y 90. Porque los precios controlados en lo que producía el gobierno agotaron la economía por un exceso de demanda con menos recursos para garantizar la oferta y sin competencia. Y entonces pues la economía reventó, creando el efecto contrario a lo que se buscaba. Se generó más inflación, más incompetencia y más pobreza. Se creó lo que se llamaba el producto Chafamex, porque todo lo producía el Estado. Lo peor que podemos hacer es repetir los errores de hace 100 años, cuando al fin de la Primera Guerra Mundial y también al fin de la pandemia de influenza española, se desató la euforia consumista y se vinieron los llamados alocados años 20. Porque después de la borrachera económica, había menos dinero real que el comprometido en inversiones, acciones, créditos y consumo. Y cuando ya no se pudo sostener la euforia, vino 1929 con la entonces peor crisis económica de la historia. Así que aprendamos la lección y seamos responsables, no solo enfrentando la pandemia de COVID, sino en los hábitos de consumo y la reapertura económica. Yo les advertí desde marzo del año pasado que las compras de pánico generarían una primera deflación por exceso de oferta por encima de la demanda. Y eso ocurrió. Y después también dije que se dispararía el consumo con una menor capacidad de producción,
lo que desataría inflación. Y eso es lo que estamos viendo justamente en estos días. Y los gobiernos no están logrando controlar la demanda porque todo el mundo tiene urgencia por volver a la actividad y consumir, consumir, consumir. Como lo estamos viendo en Estados Unidos, cuyos efectos negativos van a pegar directamente en los precios de lo que México está importando. Al parecer, no hemos aprendido la lección y lo peor es que todavía no se va la pandemia. Si no se toman decisiones sensatas por parte de nosotros los ciudadanos para hacer una apertura gradual y un consumo responsable y el gobierno se deja de tonterías, nos va a cargar el payaso. Hay que tener cuidado. 3. Ya viene la consulta sobre los actores del pasado. Y de una vez les hago el pronóstico. Será un gran circo donde Obrador va a salir por enésima vez a hacer campaña en vez de ponerse a gobernar. Y lo peor, ese circo será tanto alboroto para que a la mera hora no investiguen a ningún expresidente. Acuérdense de mis palabras cuando suceda. Y lo peor es que la falta de responsabilidad del gobierno para investigar a los expresidentes se la va a atribuir López Obrador al pueblo bueno. Ahora va a ser culpa del pueblo que no se investigue a los expresidentes. ¿Y saben por qué Obrador no quiere investigar a los expresidentes? Pues porque él también tiene cola que le pisen y no se va a meter en Honduras. La corrupción y la impunidad siguen. Y López Obrador es el más corrupto de todos. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen aquí en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que tengan cultura política para no dejarse engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, nos vamos de vacaciones unos días, pero estaremos de vuelta muy pronto. Por cierto, les extiendo la invitación el próximo jueves 22 de julio al Conversatorio Internacional sobre la Militarización de la Seguridad Pública, un foro en el que he sido invitado y en el que por supuesto pues voy a participar. Y es un foro que van a poder seguir a través de las redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Repito, el próximo 22 de julio a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del Centro de México. De momento es todo de mi parte y yo los espero en un par de semanas aquí en El Político Animal. Adiós.